El acto de hoy es el acto de presentación de la campaña de lucha contra incendios forestales 2016, en estos días previos al inicio de la campaña de Época de Riesgo Alto. Eh, una declaración que se va a producir en los próximos días mediante la publicación de una orden en el boletín oficial de, de Castilla y León, prácticamente podemos decir que a finales de julio. Y, de junio, perdón, y que abarcará esa época de, 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 de peligro alto de incendios, los meses de julio, agosto y septiembre, en principio, porque podría prorrogarse a la vista de las circunstancias si ello fuera necesario. Presentamos, por lo tanto, el dispositivo... En su nivel máximo de, de despliegue, porque en definitiva, y este es el primer mensaje que quería destacar especialmente, el dispositivo de Castilla y León en materia de incendios es un dispositivo anual de prevención y extinción de incendios. Es un dispositivo que empieza el 1 de enero y que termina el 31 de diciembre de cada año. Lo que hacemos ahora es poner de manifiesto el momento de máximo despliegue en atención al momento de máximo riesgo que se produce en estos meses de julio, agosto y septiembre. El resto de los meses el dispositivo existe, se trabaja, semanalmente se establece en la, en la organización y se determinan los servicios con arreglo a las actividades que hay que realizar y a las circunstancias que concurran desde el punto de vista meteorológico y de riesgo en, en esos otros meses distintos a esta época de riesgo alto. Eh, partiendo de ahí, eh, vamos a analizar brevemente, aunque en la nota de prensa eh, tienen ustedes, tenéis todos más datos, lo que ha ocurrido estos meses hasta, hasta, hasta la actualidad. El, de enero a mayo del de año 2016 han sido dos meses que podemos calificar de eh, buenos, muy buenos desde el punto de vista de incendios. Eh, buenos desde el punto de vista de incendios es equivalente a que haya pocos o ningún incendio. Hemos tenido unos meses en los que el número de incendios ha sido bajo, han sido 138

el número de incendios que en la media de los 10 años anteriores, que es el patrón que medimos para analizar objetivamente los datos. Y en cuanto a la superficie afectada, también ha sido eh, pues, muy favorable, porque estamos hablando de 366 hectáreas forestales y eh, 32,12 de arbolado, que suponen respectivamente un 93% menos y un 95% menos que la media de los 10 años anteriores. Por lo tanto, tenemos una, una campaña hasta ahora eh, pues, favorable, porque tiene los mejores registros, en cuanto a la menor siniestralidad de los eh, años en que tenemos contabilizados datos. Eh, no obstante, eso no nos puede llevar ni mucho menos a ningún tipo de optimismo, sino que eh, las precauciones eh, y las actuaciones para tratar de minimizar el riesgo tienen que ser muy intensas porque nos enfrentamos a la parte peor del año, que es la parte de riesgo alto en los meses de verano. Y es más, ya anuncio que está previsto para eh, miércoles y jueves, y quizá menos ya el viernes, una ola de calor, eh, un fenómeno meteorológico que va a suponer un. Un incremento de riesgo en estos días que motivará que probablemente mañana eh, determinemos un nivel de riesgo medio eh, para que desde el punto de vista del operativo nuestro interno y desde el punto de vista de las recomendaciones que ahora voy a hacer a la ciudadanía pues extremen en estos días en que hay un mayor riesgo de incendios dentro de la situación de peligro no alto que tenemos hasta que empiece el mes de julio recomendaciones a la población Efectivamente, quiero hacer una serie de recomendaciones. Eh, hay que extremar las precauciones y hay que evitar las imprudencias, eh, especialmente. En los meses en que nos encontramos o vamos a encontrarnos. Y especialmente en estos días, que vamos, como digo, de esta semana a finales, a tener un mayor incremento de riesgo respecto al que veníamos teniendo. Es cierto que la vegetación está húmeda, el terreno está húmedo, pero debajo de esa humedad hay vegetación seca que es combustible y que, por tanto, puede generar incendios ya. Y los ha podido generar durante estos meses. Pero, repito, ...estos días de final de semana y la época de riesgo alto... ...hay que pedir a la población que extreme la precaución... ...más del 90% de los incendios, más del 90% se producen por la mano del hombre... ...por la mano intencional, criminal, por la mano deliberada... ...o por la mano imprudente del hombre... ...por lo tanto es un porcentaje que no se puede asumir... ...en definitiva las condiciones meteorológicas no las podemos controlar... ...son las que son y cada momento pues tenemos que hacernos con ellas... ...en la forma que buenamente podamos... ...pero lo que sí podemos es reducir el número de incendios porque podemos reducir la intervención del hombre en los mismos, con medidas preventivas y con medidas de seguridad. En definitiva, es una recomendación muy importante que quiero trasladar a los ciudadanos para su propia autoprotección de sus vidas, de las vidas de sus familiares y de sus propiedades, que cuiden la limpieza de las zonas perimetrales a sus propiedades. Es una obligación legal, es una obligación administrativa. Cada propietario, su predio, tiene que tener limpio en su, en su zona perimetral de, pues, pues, de vegetación que pueda ocasionar un incendio. Pero es que, en definitiva, aparte de una obligación legal, es una oportunidad para, en caso de un incendio, poder salvaguardar su propiedad. Por lo tanto, pedimos especialmente que los ciudadanos controlen la vegetación de sus zonas perimetrales, de sus propiedades, eh, acaben con ella, la, la eliminen y que eliminen los, los restos, no dejen los restos una vez que se agostan, porque sigue siendo combustible que puede poner en peligro su propiedad. Eh, y durante la época de peligro alto, pues las recomendaciones habituales que serán más amplias en la Nota que se les dé que en definitiva es evitar, por supuesto, las hogueras, eh, no ya por prohibiciones legales, sino por el, me, el, el medio que son de, de ocasionar un incendio, eh, las labores de apicultura en las que se utiliza el fuego eh, con muchísima precaución, eh, sobre todo teniendo en cuenta el viento, eh, las herramientas que generan chispas cosechadoras, cualquier otro tipo de maquinaria, mucha precaución también, y por supuesto la cosecha del cereal atender especialmente a las situaciones en que se superen los 30 grados la temperatura y el viento 30 kilómetros por hora, porque esa combinación es una tormenta perfecta en la que el incendio nace con suma facilidad. Por tanto, esa colaboración en las medidas preventivas, en las medidas de autoprotección de cada ciudadano en sus propiedades son esenciales y especialmente esenciales, en, esta, en estos días que va a venir, va a apretar esa ola de calor, ese, ese fenómeno eh, que genera mayor probabilidad de incendios y, por supuesto, julio, agosto y septiembre y más si es que prolongamos esa época de riesgo alto. En segundo lugar, eh, quiero pedir también a la población, dirigirme a la población para pedir su colaboración y su colaboración para poder identificar y detener a los autores de los incendios. Porque estamos hablando, e insisto, que el 51% de los incendios se producen por una acción criminal, por una acción voluntaria y deliberada de determinadas personas, si se les puede llamar así, que atacan no ya el medio natural, que también que es suficientemente importante, sino ponen en riesgo la vida, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, de nuestros familiares, nuestras vidas. Por lo tanto, ahí pido una especial colaboración que se pide todos los años desde esta tribuna y que se pide constantemente por los responsables de incendios y que yo insisto en solicitarla. Porque realmente es muy difícil el, 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 la investigación de un incendio y la detención de un culpable. Es difícil. Por lo tanto, hay que tratar de evitar que el incendio se produzca. Y para ello hay que tratar de desenmascarar a las personas que se sabe en las localidades que queman los, los, los bosques, que queman las masas, además las masas más peligrosas, las masas que generan el incendio, más peligro para la vida y para la integridad de las personas y, por supuesto, para el medio natural. Más peligro para las localidades. Y ya no hablemos de pérdidas económicas, que son subsidiarias, pero que también no son económicas en el valor, por supuesto, socioeconómico de, de las zonas quemadas, pero también los gastos de extinción, los gastos de regeneración, de restauración, que son ingentes. Por lo tanto, colaboración. Llamada al 112, dando los datos de la persona que se le ha visto entrar en el monte de forma sospechosa, porque no pasa nada. Una alarma que sea luego falsa será comprobada por la Guardia Civil, será comprobada por el personal, pero podremos evitar un suceso del que podemos arrepentirnos. Las, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, fundamentalmente, que actúan en el medio rural, aunque también el Cuerpo Nacional de Policía tiene predicamento en el medio rural, especialmente, por ejemplo, en el Bierzo, que es un partido judicial, el de Ponferrada, muy rural, eh, tienen que tener datos. Para ello, por favor, llamada. Del ciudadano al 112 para dar esos datos eh, que va a poder permitir luchar contra un incendio y, mejor, evitar una desgracia personal. No les digo, eh, quizá algún día habrá que poner en manifiesto a las personas que han muerto en los últimos años a, a raíz de estos incendios. Fundamentalmente, personas del dispositivo de incendios, profesionales que acuden a nuestra defensa y que al final acaban con sus vidas y con su integridad en la lucha contra ese incendio. Por lo tanto, está en nosotros el colaborar, ser responsables como ciudadanos. Y hablamos de una legislación que castiga muy duramente. Estas conductas. Hay que tener en cuenta que los incendios pueden llegar a estar castigados hasta en el artículo 351 del Código Penal, hasta con 20 años de prisión, aunque no se haya producido ninguna muerte, ningún daño personal, sino solo con el riesgo de que eso se produce. Y ese riesgo de daño personal es evidente y todos lo vemos en las imágenes que, 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 que vosotros, los medios de comunicación, transmitís: que verdaderamente es un milagro que a veces en ese desastre de un gran incendio no haya una desgracia personal. Por lo tanto, pido la colaboración del ciudadano para desenmascarar, para delatar. Para aislar a los incendiarios. Eh, pero la responsabilidad la tenemos las administraciones. Y si bien la responsabilidad de los incendios, conforme a la legislación del régimen local, es de los municipios, de los ayuntamientos, nosotros tenemos una responsabilidad de tener a disposición un dispositivo de extinción que pueda acudir en la ayuda de esta eventualidad. Nosotros primamos fundamentalmente la prevención. Y la prevención, porque nuestro dispositivo no es de extinción, es de prevención y extinción, significa un incremento en los medios puestos desde el año 2013, en que hemos logrado, de alguna manera, recuperar cierta capacidad económica. Repito, mejora en los dispositivos de prevención que se han confirmado en el 2014, en el 2015 y que en el 2016, por supuesto, se confirman. 15 millones de euros eh, destinados exclusivamente a tratamientos selvícolas, porque nuestro dispositivo es que aquel que limpia el monte luego colabora en el dispositivo de extinción, es el que mejor conoce dónde está el combustible, dónde están las vías, por dónde se puede atacar. Y ahí mostramos unos esfuerzos presupuestarios importantes, repito, con 15 millones destinados a los tratamientos selvícolas preventivos. Hemos incrementado también la limpieza de cortafuegos, algo muy importante. Hasta llegar a las 3.688 hectáreas de cortafuegos en el año 2016 eh, que van a quedar expeditas. Y, por supuesto, hemos también incorporado algo muy importante en nuestro dispositivo de prevención, sobre todo hablando de prevención, que es el plan de empleo local en su dimensión forestal. Todos saben, todos sabéis que se ha abierto una línea en el plan de empleo, que es el plan de empleo forestal. De manera que, con la colaboración de las diputaciones, hemos logrado que 59 cuadrillas, compuestas en total por unos 300 cuatro personas en todas las provincias de Castilla y león estén haciendo ya desde hace un tiempo una serie de tratamientos de las zonas de limpieza de las zonas periurbanas las zonas que hay alrededor de las poblaciones, que hay en el interfaz rural, es decir, entre el monte, la zona agrícola y el núcleo urbano, y por tanto va a dar una mayor seguridad a nuestras poblaciones de manera que el incendio, cuando se acerque a esas zonas, pueda tener menos combustible, que junto con las precauciones que antes ya eh, indiqué a la, a la ciudadanía, va a suponer un mejor eh, soporte al incendio, sobre todo en la prevención de las personas. Es un plan de empleo en el que quiero especialmente Agradecer a las Diputaciones su colaboración. Las Diputaciones se han implicado, no solo la Junta, hemos puesto 3,3 millones a este plan de empleo local en el ámbito forestal, sino que las Diputaciones han puesto también su dinero, prácticamente un millón de euros, y además han puesto su capacidad organizativa, un esfuerzo organizativo de especial trascendencia y supone, por lo tanto, una implicación de las Diputaciones en un valor esencial como es la seguridad de nuestras zonas rurales ante los incendios forestales. Les agradezco especialmente a las presidentes y presidentes de la Diputación su implicación, su colaboración y es un ejemplo más de que solo colaborando todos podemos conseguir ese fin de la seguridad pública ante los incendios. Una colaboración que se extiende a otras Administraciones, se extiende por supuesto a la Administración General del Estado, cuya representante está aquí en este acto también, eh, tanto con las delegaciones y subvenciones del Gobierno, como con eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que hacen una labor esencial en la investigación y también en la, en la seguridad a través de las unidades territoriales de la Guardia Civil y, por supuesto, a través de la UME, el Ministerio de Defensa. Colaboración con las administraciones locales, unas administraciones locales que también prestan sus medios a disposición del dispositivo. En concreto, el, tenemos convenios con distintas administraciones locales para conveniar repito la utilización de las motobombas de los vehículos que tienen a su disposición unos vehículos no te preocupes, queda aquí, no te preocupes. unos vehículos que en definitiva quedan a disposición también del dispositivo pero nosotros también en, en dos direcciones les prestamos colaboración. La Junta de Castilla y León, nuestros medios, han colaborado en 499 intervenciones de fuegos que no son de la Junta de Castilla y León. Fuegos urbanos, eh, fuegos agrícolas, que son competencia, por lo tanto, de los ayuntamientos de los en, en ámbito municipal. Y, sin embargo, nosotros acudimos en su ayuda con casi 500 intervenciones de nuestros medios a favor de las administraciones locales, como ellos también acuden en nuestra ayuda prestando sus medios a través de eh, los convenios que tenemos con ellos. El 22% de nuestras intervenciones se han producido en auxilio de las administraciones locales para incendios que son de su responsabilidad la, la extinción. Y también colaboración con otras comunidades autónomas y con otros eh, países limítrofes, especialmente con Portugal, donde hemos tenido en los últimos años más o menos unos 550 intervenciones de ayuda a, estas, a, esta, a las administraciones regionales y competentes de Portugal en la extinción de incendios como ellos también, nos prestan sus medios cuando es necesario, como también las comunidades autónomas limítrofes nos prestan sus medios cuando son necesarios y nosotros lo hacemos a ellos en un dispositivo de carácter nacional. En cuanto, entrando ya más en concreto en el operativo 2016 y las novedades, eh, nuestra prioridad, lógicamente, es un sistema que garantice la seguridad pública ante los incendios forestales y es una prioridad muy importante de la Junta de Castilla y León, una de las prioridades máximas porque afectan a la seguridad ciudadana consecuencia ponemos los recursos disponibles eh, necesarios para atender a esa eventualidad con la máxima eficacia. Cierto es que a medida que las disponibilidades presupuestarias van mejorando, iremos mejorando también las, la estructura, los medios materiales y la seguridad de todo este operativo. Es un sistema que se presta todo el año, como ya dije, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y que es de carácter autonómico. Hay veces que me preguntan, ¿cuál es el dispositivo para tal provincia? El dispositivo es autonómico, por lo tanto, está a disposición de cualquier eventualidad en cualquier punto de la autonomía con todos los medios que sean necesarios, hábilmente desplegados por criterios técnicos en las distintas provincias, pero que intervienen allí donde haya que intervenir, donde cualquiera que sea el lugar donde se produce la incidencia. El operativo este año va a estar integrado por 4.235 efectivos, es decir, por 106 efectivos más que el operativo del año pasado. Repito, 4.235, que son 3.993 de la Administración de la Comunidad Autónoma y 242 de la Administración General del Estado. Eh, se ha incrementado, por tanto, un 2,6% el número de personas que van a trabajar en este dispositivo. Se han incorporado nuevos técnicos a los centros de mando, se ha incorporado una cuadrilla helitransportada más, asociada a un helicóptero más, que luego comentaré. Se han incorporado tres cuadrillas más de selvicultura, se han incorporado más, y esto es muy importante, siete cuadrillas de tierra que van a actuar en las zonas de mayor sinestres con carácter nocturno en labores de vigilancia y también, por supuesto, de extinción, si es que es necesario. Se han incorporado 21 dotaciones nuevas de autobomba, 19 de autobombas propias y 2 de autobombas convenidas con las administraciones locales, también para cubrir mejor las situaciones de vacaciones que haya que hacer de forma inexorable y, por supuesto, las, las horas nocturnas. Se han incorporado nuevas siete dotaciones de disponibilidad de máquinas bulldozer y se han incorporado dos tripulaciones de helicópteros que también van a estar disponibles. ...en helicópteros de refuerzo que luego mencionamos. Por lo tanto, novedades en cuanto a que se incorporan nuevos medios eh, humanos a, y personales al dispositivo... ...para estar más preparados para luchar contra los incendios forestales. En materia de, me de medios materiales, eh, bueno, hemos incorporado un helicóptero más operativo a los 20 que teníamos... ...por tanto van a ser 21 y a mayores va a haber dos helicópteros de reserva que van a estar preparados... ...con sus tripulaciones para intervenir y reforzar cuando sea necesario por la necesidad

de estos medios que tengan que tener alguna incidencia o alguna reparación que tenga que eh, producirse, de manera que no haya sin solución de continuidad vacíos en la existencia de la operatividad de los helicópteros. Eh, a esos 21 helicópteros, 20 el año pasado, 21 este año, más dos de reserva, unimos, por supuesto, los 10 medios aéreos del Estado, cinco helicópteros y cinco aviones que también colaboran y se integran en el dispositivo. Además, los helicópteros que tenemos, eh, algunos vamos cambiándolos, por helicópteros de más capacidad. Y de hecho ya se produce una, una primera renovación con helicópteros de más capacidad en vez de, de, cinco, de seis personas. Perdón, en vez de cinco personas de seis personas, eh, que por lo tanto mejoran la operatividad y mejoran el transporte de personas ante una incidencia. En cuanto a las cuadrillas, tenemos 185 cuadrillas terrestres y transportadas 10 más que en el año 2015. Hemos incrementado, por lo tanto, 10 las cuadrillas terrestres y helitransportadas, 199 eh, autobombas, que son las, como saben, los vehículos que llevan el agua. Eh, dos nuevos convenios de autobomba con dos con dos ayuntamientos, con Cebreros y Alcañices, y hemos renovado tres autobombas nuevas por otras de última tecnología y se prevé renovar otras cuatro en el año 2016. Por lo tanto, mejoramos también en autobombas. En cuanto a los retenes de maquinaria, que son 25, hemos incorporado una máquina más, un bulldozer más, eh, que los años anteriores y disponibles otras seis en caso de una emergencia. Esto es muy importante. Es decir, no ...solo sumamos uno de 25... ...pasamos a 26... ...sino que va a haber seis... ...que van a estar preparados para intervenir... ...cuando sea necesario reforzar... ...la actuación desta de maquinaria eh, pesada... para un incendio de, de grandes proporciones. Y finalmente contamos con 200 puestos de cámaras y de vigilancia. En definitiva, como podemos ver, un dispositivo reforzado en medios personales, un dispositivo reforzado en medios materiales, un, pues, un dispositivo reforzado en estructura y organización que pretende eh, pues, luchar mejor contra los incendios, al que hemos añadido una serie de mejoras tecnológicas también relevantes. En primer lugar, tecnológicas y de configuración también de, de, de la intervención de los medios personales. Hemos consolidado el incremento de trabajo de las cuadrillas de tierra eh, que realizan tratamientos selvícolas y que eh, también de las seditas portadas. Es decir, es una, un desideratum que durante los doce Meses del año estén disponibles esos trabajos. Nosotros hemos ido incrementando esa disponibilidad hasta alcanzar ahora mismo una media de casi siete meses de trabajo de todas las cuadrillas. Por tanto, algunas van a estar 12 meses, otras reforzando los meses de riesgo alto y, en consecuencia, vamos aumentando y seguimos aumentando el tiempo de trabajo de este personal. Hemos recuperado las contrataciones plurianuales, que es algo muy importante. En su momento, con las dificultades económicas, eh, pues prácticamente se planificaba cada año y se contrataba cada año con dificultades las cuadrillas. Eh, el año pasado hemos consolidado eh, una primera fase de, con, de contrataciones plurianuales, donde el 50% del año pasado fueron contrataciones plurianuales, es decir, una cuadrilla se contrata no para un año, sino para dos o para tres, estabilidad en el trabajo, por tanto, más dignidad en la función que realizan y, en consecuencia, mayor compromiso del, del dispositivo a la extinción. Eh, este año hemos llegado al 85% de las cuadrillas con contracción plurianual de dos y tres años de contrato. Por lo tanto, mejor capacidad para organizarlas y para diseñar el operativo cada año. Hemos establecido medidas preventivas de vigilancia móvil. Eh, como hemos dicho, esas siete, esas siete nuevas cuadrillas de tierra van a ser siete cuadrillas que van a estar precisamente de retén nocturno, no solo para refrescar las cuadrillas que hayan trabajado durante el día y haya que seguir trabajando sino para que sirvan de vigilancia en la zona. Especialmente hablo, por ejemplo, de León hablo especialmente, por ejemplo, del Bierzo que el año pasado fue responsable de casi el 50% de los incidentes de la comunidad Ahí van a estar tres cuadrillas especiales aparte de las cuadrillas ordinarias que contrata el Consejo Comarcal del Bierzo a cuyo presidente y al Consejo agradezco la colaboración que realiza va a haber tres cuadrillas más nocturnas en vigilancia y en actuación en la zona. Más una cuadrilla más que Va a estar de reserva en una zona cercana para intervenir y apoyar la actuación de aquellas. Hemos establecido una serie de medidas preventivas como es eh, pues eh, un nuevo protocolo de, de investigación de, los, de, las, de las causas de los siniestros. Todos los siniestros, todos los incendios son investigados. De todos los incendios hay un informe de investigación que determina las causas probables. No solo un, 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 una investigación de nuestros propios medios, nuestros agentes forestales y nuestro personal eh, medioambiental, sino también la propia Guardia Civil en, en ejercicio de las funciones de policía judicial hace una investigación. Hace ha atestado que va a la autoridad judicial. Recordemos que el 91% de los incendios son causados por el hombre, imprudente o dolosamente. Eso constituye infracción penal, constituye delito. Hemos mejorado, por lo tanto, el protocolo de investigación. Hemos adaptado las comunicaciones eh, de radiofrecuencia, las radiocomunicaciones entre el operativo con nuevas frecuencias terrestres que mejora la calidad y la capacidad de la comunicación. Hemos eh, dotado con marcadores de eventos y alarmas que se integran en el sistema llamado SINFO, el sistema de seguimiento de incendios forestales, de todos los medios materiales que nos permite saber en cada momento dónde está y, por tanto, asignarlos y moverlos de acuerdo con la, eh, la marcha de ese elemento vivo que es el incendio. Eh, Hemos dotado del localizador propio a todos los medios aéreos y hemos, con la Administración General del Estado, realizado una bionívoca transmisión de información, de manera que tanto el Estado como nosotros conocemos dónde están todos los medios aéreos que intervienen, vengan de donde vengan, vengan de otras comunidades, vengan del Estado o sean los nuestros, que mejora, por lo tanto, la coordinación del, del dispositivo. Y también el helicóptero que tenemos de coordinación eh, se ha previsto de una nueva cámara que envía fotos, vídeos en tiempo real y mejora, por lo tanto, la capacidad de recoger datos. A mayores quiero destacar que hemos aprobado eh, el 8 de marzo de 2016, a través de una resolución de la Dirección General de Medio Natural, el plan de formación para todo el operativo, eh, con actividades eh, cada vez más adaptadas al perfil de cada personal, de cada persona, de la función de cada persona que interviene, y podemos decir que en los últimos años han sido 21.299 personas las que han recibido formación específica en materia de extinción de, de, de incendios y precisamente en este edificio, en esta institución que es el Centro de Defensa contra el Fuego de la Junta de Castilla y León. En definitiva, con esto creo que ya termino, porque yo creo que ya les he cansado bastante, eh, un operativo eh, organizado con más medios personales, con más medios materiales, mejor estructurado y que en definitiva mejora la capacidad que tiene para abordar algo tan peligroso para todos nosotros, algo tan esencial como es la seguridad ciudadana de Castilla y León ante un incendio forestal. Quiero cerrar un capítulo de agradecimientos. Primero, agradecer el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacen un papel esencial, no solo difundiendo hoy los datos de este operativo, no solo difundiendo los mensajes de colaboración que hemos hecho en todos los sentidos, sino cada día en eh, pues la información de los incendios, la información sobre dónde están los peligros y, por lo tanto, colaboran de una forma especialmente importante con nosotros y con la seguridad eh, pública de Castilla y León y de las ciudadanos y los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León. Por lo tanto, agradecimiento a los medios de comunicación por esa labor extraordinaria, más allá de la labor constitucional de de, informar, de formar opinión, tienen una labor también en favor de la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León. En segundo lugar, quiero hacer un agradecimiento especial a todas las personas que integran el operativo, unas personas que trabajan en las peores condiciones meteorológicas, en una situación ante un incendio que es un elemento vivo difícil de dominar que lo hacen arriesgando sus propias vidas y su integridad, y lo hacen todos los días y por lo tanto es necesario que esa profesionalidad con la que trabajan, ese compromiso y esa rapidez tenga que ser reconocida lo he hecho eh, cuantas veces he podido en las Cortes de Castellón y lo hago en este acto porque creo que es no solo obligado, sino que es de justicia hacerlo así eh, precisamente gracias a ese compromiso Castellón tiene una característica, y es que el número de conatos, es decir, el número de incendios que no sobrepasan la hectárea, ¿por qué? porque se apagan de forma inmediata, es especialmente Destacable. Dos de cada tres incendios es un conato. No llega a producirse un incendio forestal porque queda en menos de una hectárea, porque queda apagado por nuestro personal tan extraordinariamente profesionalizado y tan eficaz. Quiero agradecer también la colaboración de las administraciones. Antes he agradecido a las diputaciones provinciales su implicación. He agradecido a la Administración General del Estado representada en este acto por su implicación. Y también agradecer a los municipios, a los alcaldes, que son los primeros que están, eh, cuando hay un incendio, al lado de nuestro personal y nuestro personal al lado de ellos, dando información, transfiriendo, por lo tanto, tranquilidad y teniendo eh, todos juntos eh, a mano la tranquilidad de nuestros ciudadanos eh, a los que, por lo tanto, eh, les mando un mensaje de tranquilidad. No podemos dominar las condiciones naturales, pero sí que sepan que va a haber 4.236 personas que van a velar por su tranquilidad. Quiero mm, agradecer especialmente a los delegados territoriales que están aquí presentes y los dejo para el final, eh, no por menos importantes. sino, en principio para dar un apoio especial porque son los responsables de que todo esto funcione. Nosotros, desde la Junta de Casteleón, desde los servicios centrales, el consejero, el director general de Medio Natural, su coordinador, el jefe de incendios, todos estamos colaborando desde un centro eh, autonómico de mando, un centro, por tanto, de operaciones, que además hemos ampliado y tenemos un nuevo centro de operaciones este año con más medios y con más capacidad de actuación. Eh, coordinamos y realizamos una labor que consideramos relevante. Pero la labor más relevante, la labor más importante en la coordinación y en la extinción de incendios son de los delegados territoriales y de su personal. Son los Responsables, estas personas que están al lado mío, no detrás, al lado mío, son los responsables de que esto sea así, de que la respuesta que damos a los incendios sea una respuesta en la que no podemos evitarlo probablemente, pero sí vamos a minimizar sus daños, sí vamos a minimizar eh, el daño ambiental y, por supuesto, a evitar eh, de todas, todas el daño personal que pueda producir. Por lo tanto, queridos delegados, eh, muchas gracias por la vuestra labor, que francamente es un servicio público de primera magnitud.